Suyo, que usted lo grabaron a Ovejas y usted dice que se le murieron unos tamboreros, no sé, no se acuerda. No, de los tamboreros porque yo participaba en los festivales, Pedro Alcázar y Mosquera, Fernando Mosquera. Yo, don Manuel nunca participó conmigo en el festival, no. Y no vi esta particular por ahí. ¿Cómo se conoció usted con Fernando Mosquera? Con Fernando Mosquera, eso fue en el 86 que fui yo la primera vez a Ovejas. Ahí me conocí con él. Maestro, ¿usted nos puede
mostrar un poquito cómo utiliza usted la técnica del instrumento. O sea, ¿usted qué nos puede decir a nosotros? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo interpreta usted el instrumento? O técnica del instrumento, o sea, sí, cómo sopla. ¿Cómo es su estilo? ¿Cómo es su estilo de tocar la gaita? El estilo mío es así. ¿Usted lo está oyendo? Sí. Ese es mi estilo. Urián fue la primerita vez allá. Jugué con el Neto Povea. Ah, bueno, yo estaba ese día que estaba por ir limpiando una cerca por ahí, entonces en eso llegaron ellos y metieron la cerca que estaba en la casa, y me dijeron, maestro Sánchez, hombre, aquí es la orden, ¿sí? Nosotros venimos de Bogotá, bueno, y el mantel era sentado, yo estaba con un mochito por aquí, entonces le dije, siéntese, hombre, venimos de Bogotá, tomaron una muerte y tal, tomamos a Oveja y todo, allá tomamos datos de té y tal, y así, y bueno, sí. Entonces ahí no había que marchar, entonces yo vine y le toqué solo con la hembra y solo con la abuela. Porque eso fue un momentico ahí, ahí entonces ellos vinieron ahí, la mañana se fueron. Y vinieron, se fueron con la abuela, se fueron. Le mataron un carro y se fueron para la gente grande, ¿usted qué? Ahí eso lo grabó él, después cuando vi a ya fue el solo. Entonces, pero ya entonces a la mujer se llegó y todavía no pude. Después volví y nada, ya la otra se murió. Y hasta ahora, que fue el sábado de julio de este año, oye, el sábado de Ramos este año. Y entonces sí, el que yo vine a coger la gaita hembra y él es macho en parte, y va así. Y le di la hembra y también le puse la guita y lo tocó también. Está adelantado, toca. Dale machero ahora, maestro. Dale machero. Quedó con thank you.
nosotros sabemos todo que pues los tiempos cambian, estamos viviendo en otras épocas. Usted, viendo que ahora la nueva generación ha retomado las gaitas, sí, los tambores, todo esto, ¿cuáles son sus deseos para la nueva generación? ¿Usted quiere que la gaita continúe? ¿Que no haya, es decir, que la gaita evolucione o que conserve esa tradición así pura, pues, como le llama usted? ¿O que haya otra nueva tendencia, otros nuevos cambios? ¿Cuál es su...? Bueno, puesto que la gaita, más bien casi no se debe de olvidar. Oye, porque pasa esto que, si yo no quiero, hay otro que quiera. ¿Ya sabes? Vea. Y ahora estoy tocando aquí y estoy dirigiendo a Urián. Luego yo me retiro, que está ahí. Con mí. ¿No es así? Casi es. Sí, claro. O sea, para usted es importante, maestro, que no muera esa traición. Sí, que no muera la traición. En varias partes para allá se acabó. Ya le digo que el único marcelino es que está para Río Arena, y acá hay que toda esa gente se muere. No hay ninguno. Maestro, pero sus deseos son que la nueva generación continúe con la tradición, sí, o con la evolución. Sí, con la tradición. Para que no se olvide. ¿Usted ha escuchado grupos de fusión, maestro? ¿De fusión? No, ¿cómo? Usted no sabe qué es eso, ¿no? No, no sé eso. ¿Se acuerda de la presentación que hicimos en el León de Grey? ¿Ahora? El día que usted llegó, que es que él llegó el viernes y teníamos concierto. ¿Ah, sí? ¿Fue? Pues. Claro, para ayer lo llevamos y... Sí, allá fui yo. Sí, allá fui yo. ¿Ah, sí? ¿A usted le gustó eso, maestro? Sí, estuvo bueno. Bastante gente, uy, me aplaudieron ahí los temas que toqué. Tocó la mica prieta. Wow, sí, pero entonces Marpero arrancó con una mica prieta más moderna. Sí, la que toca el maestro más sí, vieja. Yo toqué la vieja original, entonces esta otra que tocaba el maestro Villa y la estaba cantando, pero yo después le puse cuidado y entonces después yo compuse la cosa y se la toqué. Que yo también la sé, pero él no me explicó. Uh-huh. Porque él era el que estaba cantando, él era el que estaba cantando. Uh-huh. A día de él me iba a cantar, me va a tocar esta, yo se la voy a tocar. Yo era más vieja, más diferente. Que usted nos pueda decir, que no le hayamos preguntado sobre la gaita, sobre gaitero, cómo era la música anterior, cositas así. ¿Cómo así? Sí, que usted nos pueda, o sea, que usted recuerde de que cómo era la música anteriormente en su época de juventud. Que no es ahora, que sea cosas que se han perdido. Sí, porque es que pasa esto que antes, como había tantos gaiteros, ya en una parte se han ido muriendo y entonces ya no ha seguido igual como antes en varias partes. Ya para ahí, pues digamos, la región de vivo no ha seguido como antes, no ha seguido. Porque ya hubo de fallecimiento.